Venga. Lo primero, gracias por venir a todos. Lo segundo, esta es una de las charlas de Escépticos en el Pub. Para los que no hayáis venido a otras charlas, esto sigue la línea de divulgación y de pensamiento crítico que comenzó en Inglaterra en 1990 o sobre 1990. Se trata simplemente de llevar la divulgación a los bares, divulgación y pensamiento crítico. Y esto está auspiciado por una asociación que está aquí, el roll-up este tan famoso, escépticos.es. Es nuestra web ARP, es una alternativa racional a las pseudociencias y nosotros, entre nuestras ideas, está promover todo lo que es pensamiento crítico, la ciencia y luchar contra la superchería, la charlatanería. Dentro de esta labor de divulgación, hoy tenemos aquí unos invitados especiales que nos van a hablar sobre biología sintética. Esto forman parte de un proyecto de grado dentro de IGEM, del equipo, y aquí su representante y el que nos va a dar la charla se presenta él mismo, y pido un aplauso para él, Iván Casas. Bueno, primero que todo, gracias a todos por venir. Yo sé que venir un viernes por la noche a educarse no será el mejor plan del mundo y de hecho estoy seguro que si se lo decís a vuestra madre no os va a creer, pero bueno, muchas gracias por venir. Vamos a intentar explicar de la mejor manera posible qué es la biología sintética. Lo hemos intentado adaptar para que todo el mundo lo entienda y vamos a intentar que todo salga bien. Si tenéis alguna duda, yo prefiero que las vayáis preguntando conforme os surjan, porque creo que dejarlas para el final siempre se suele diluir un poco el tema y se suelen perder algunas dudas que yo, la verdad es que mi objetivo de hoy es que salgamos todos de aquí. ¿Esto va? Sí. Vale. Mi objetivo de hoy es que salgamos todos de aquí con un poco de qué va la biología, sabiendo de qué va la biología sintética, para qué se está usando y para qué se va a usar en el futuro, porque es uno de los campos con más proyección de este siglo. Entonces, antes de empezar, una pregunta que siempre me gusta hacer. ¿Hay algún informático en la sala? Vale, pues nos vamos a reír un poco a tu costa. Pero no pasa nada, no pasa nada. Todos somos amigos, todos somos amigos. Entonces, la biología sintética se concibe como la extrapolación de todos los conocimientos ingenieriles y hablando de ingenierías, sobre todo de ingeniería electrónica e informática, a el mundo de la biología, siempre entendiendo que la biología molecular se basa en los conocimientos del DNA, en la tecnología del DNA recombinante, pero mejorando este arcaico corta y pega de genes que nunca sabes. Exacto. Nunca sabes cómo va a salir. Lo que hacemos es intentar mejorar todo esto, ¿vale? Pasa. Entonces, creo que la mejor manera de explicar la biología sintética es explicando primero dos pequeñas historias que además a mí, la verdad es que me gusta mucho explicar y a la gente escucharlas. Entonces, pasa. Digamos que la biología sintética en realidad se parece más a programar que a trabajar en un laboratorio. Y esto es así por diversos motivos que ahora vamos a entender. Una buena analogía es entender la revolución de la biología sintética con la revolución industrial. Hasta mediados del siglo XIX, todos los tornillos eran distintos. Había muchas medidas. Todos los herreros tenían su propio tornillo y crear maquinaria era muy complicado porque tenía que ir el diseñador, el ingeniero, buscando qué tornillos se adaptaban a sus agujeros, cuáles son los que tenían el diámetro justo, la longitud adecuada. Y claro, esto es un obstáculo que había que acabar con él si lo que querían era producir en masa, como bien se demostró luego, porque una vez llegó este hombre que en 1941 Whitworth lo que hizo fue aplicar un sistema estándar para los tornillos. A partir de entonces todos los tornillos tenían las mismas, evidentemente había distintas categorías de tornillos, pero todas las categorías estaban bien definidas, todos los tornillos tenían el mismo diámetro y todas las longitudes eran las mismas. De esta manera lo que hizo fue estandarizar protocolos. De esto vamos a hablar hoy, sobre todo, estandarización. Quedaos con este término porque es muy importante dentro de la biología sintérica. Vamos a hablar de varios términos a lo largo de esta charla, pero este es uno de los más importantes, estandarización. A partir de entonces todo esto dio pie a una revolución industrial. Producción en masa, producción en cadena. A partir de entonces los precios bajaron y la producción aumentó de manera brutal. Dale. El siguiente ejemplo que a mí me gusta explicar es el de la revolución digital. Hasta no hace demasiado, aunque pensemos lo contrario, a 1950 las computadoras eran analógicas, eran este amasijo de cables, hierro y trastos, que claro, ponte tú ahora a trabajar con eso. Solo aquel que diseñaba este tipo de máquinas era capaz de trabajar con ellos. Aquí tenemos el programador, el informático tipo. Lo tenemos aquí. Claro, y tú vas y de repente va y le cruzas un cable, le pones un cable aquí y le toca aquí. Y ahora se va a pasar este pobre hombre una semana entera buscando qué cable le has tocado. Y claro, es difícil. Todo lo que no es estándar es difícil de trabajar con él, y además lo que haces es un poco actuar como cuello de botella. No permites que los demás trabajen con tu sistema. Entonces esto es una de las cosas que se quiere evitar. ¿Qué pasa? Que la tecnología avanzó, ¿no? Surgió el primer transistor, todo se digitalizó, los precios bajaron, la inversión subió, porque aquí siempre hay mucho interés, mucho interesado también. Cuando una tecnología funciona, pues se utiliza. Y a partir de entonces surgió lo que se denomina la revolución digital. También lo conocida, todo el mundo conoce esto, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí, hasta los ordenadores personales de hoy en día. Esto es lo que también se conoce como la revolución de Silicon Valley, que en realidad es eso, ¿no? Lo que tenemos es un ordenador en el que podemos distinguir claramente todas las partes. Tenemos el disco duro, tenemos la placa base, tenemos un teclado, tenemos un ratón, y las podemos cambiar incluso. Podemos cambiar un ratón por otro y no pasa nada. A este concepto se le llama modularidad. Yo tengo un dispositivo formado por varias piezas y yo puedo intercambiarlas sin ningún efecto sobre el resto de piezas del dispositivo. Siguiente. Vale. Creo que una manera de entender la estandarización, además es un ejercicio muy sencillo que todo el mundo puede hacer en casa, es coger dos botellas de agua e intercambiar los tapones. Evidentemente, en el 90% de los casos, a no ser que sea una botella un poco extraña, un poco más cara, va a funcionar. Lo único que tienes que hacer es cambiar los tapones y enroscarlos de nuevo. Los tapones tienen una medida estándar y siempre van a enroscar. Podéis probarlo, no pasa nada. Entonces, claro, tenemos aquí varios conceptos en los que cualquier ingeniería se fundamenta. Estandarización, que significa estandarizar todas las partes, que todas las partes sean que todos los tipos de partes sean idénticos, que todo el mundo sepa exactamente con qué está trabajando. Por otra parte tenemos la modularización, que puedas intercambiar estas partes. A lo mejor esta parte ha dejado de funcionar, la recambias. A lo mejor esta parte te interesa porque tiene unas características más interesantes para ti, ¿no? En el caso de ordenador es muy claro, porque por ejemplo, si yo necesito un disco duro y tiene, pues yo qué sé, un tera, pues me conviene más que uno que tenga 500 gigas. Y es tan fácil como comprar uno de un tera y ponerlo. Eso es así. Además, estas partes tienen que ser un concepto nuevo, ortogonales. Es decir, que si yo pongo el disco duro de un tera, no tiene que afectar en el rendimiento de las demás piezas. Esto es muy importante y es uno de los hitos de la biología sintética, porque como ahora veremos, todo esto es muy bonito, pero la biología sintética todavía estamos trabajando en ello, como diría Aznar. Entonces, el último concepto con el que me gustaría que os quedarais es el de desacoplamiento. No todo el mundo tiene que entender de todo, sino que hay que especializarse en varios niveles del conocimiento. Me explico. Un programador, por ejemplo, puede entender perfectamente. Puede saberse de pe a pa todos los comandos de Python, de R, de C, de lo que sea, pero no tiene por qué entender. Yo mismo programo en Python, pero yo no tengo por qué entender qué es lo que hay debajo de ese lenguaje. Por ejemplo, un ejemplo que todavía me gusta más y que siempre me río cuando hablo con los electrónicos es el ejemplo de los microchips. Sí, estoy seguro que si le preguntáis a cualquier ingeniero electrónico que conozcáis cómo funciona un microchip, en el 90% de los casos os van a decir que no tienen ni idea. Os van a decir, no, hay un humo mágico en el microchip, ¿no? Que hace que funcione, porque en el momento que sale humo deja de funcionar el chip. No es que se queme el chip, no, es que el chip está lleno de humo mágico y que es lo que hace que se produzca todo, ¿no? Y esa es la historia. Entonces, es eso, a nivel biológico esto se puede traducir en que no es necesario conocer de letra a letra, porque todos, bueno, lo explico así a modo general. El código genético está compuesto de letras. No es necesario saber cada gen, cada secuencia, qué letra es, sino simplemente saber para qué se utiliza o cómo funciona. Y tú entonces lo único que deberías hacer es utilizarlo dependiendo de lo que tú quieras obtener. Ahora hablaremos de esto con detalle. Pero al principio es eso. Escalar los niveles de conocimiento y especializarse en distintos niveles. No es necesario conocer de todo, simplemente ser especialista en uno de ellos. Todos estos conceptos se intentan aunar en la biología sintética. ¿Qué pasó aquí? Claro, a mí, muy a mi pesar, los fundadores de la biología sintética no son biólogos. No, son informáticos. En realidad lo que pasó es que después de todo el auge de la tecnología de DNA recombinante, corta y pega, empezaron a salir empresas con un alto valor, un gran interés económico. Por ejemplo, la empresa que comercializó por primera vez la insulina humana. Y claro, tú puedes pensar, es solo insulina humana, pero es que en el momento que salió al mercado se convirtió en la empresa con más valor en bolsa. Y a partir de entonces todos los inversores dijeron, oye, que aquí hay negocio. Y claro, los de Silicon Valley no son tontos, ¿verdad? No son tontos. Y dijeron, aquí hay negocio. Pero dijeron, aquí pasa algo. Claro, en el momento que entraron dijeron, oye, esto es una chapuza. Porque la biología molecular, y sobre todo la biología molecular, es una chapuza. Eso es así. Es muy fácil llegar a un laboratorio y empezar a trabajar. Pero ahora, en el momento que tienes que extrapolar tu trabajo al de otro laboratorio o empezar a intercambiar información, te das cuenta de que los biólogos somos unos chapuzas de narices. En este caso, lo que hicieron ellos fue adaptar estos conceptos de estandarización, modularidad, desacoplamiento a la biología. Por lo tanto, a mí me gustaría que os quedarais con la idea de que en realidad cada célula es una biocomputadora. Cada célula es capaz de procesar información y obtener respuestas a ello. Digamos que el objetivo de la biología sintética es conseguir domar estas biocomputadoras. Necesitamos saber cuál es la información que hay dentro de ellas, entenderla al 100% para conseguir crear verdaderas biocomputadoras, que ya hay algunos avances en esto y ahora luego lo veremos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bien, lo que hacemos es manipular genes. Los genes son los integrantes integran toda la información de la célula. Y están compartimentalizados, tienen una estructura definida, eso lo sabemos. Por lo tanto, la idea es conseguir toda la información necesaria, porque ahora mismo no se conoce, pero se trabaja en ello, esto es investigación básica que se hace, y utilizarlos prácticamente como legos. Yo quiero este gen, yo quiero esta función aquí, pues lo que hago es este gen, que me interesa porque está en una bacteria en concreto, en una especie de bacteria en concreto, lo meto en otra bacteria, porque me interesaría que esa bacteria tuviera la misma función, ¿no? Esto, visto así, parece muy simple. No se trata solo de genes, sino en realidad se trata de un gran número de genes, los que habría que meter. Pero esta es la idea. Sobre todo, en el mundo de la biología sintética se habla de legos. Se habla de legos porque el primer sistema de ensamblaje, ahora veremos que es un sistema de ensamblaje, se llamó BioBricks. Y siempre se le dio esa imagen de legos, ¿no? Es como si yo cogiera un lego que representa a un gen y lo puedo puedo pegar a otro gen y meter dentro, porque siempre es corta-pega, de una manera estándar. Todos podríamos hacerlo. Siguiente. ¿Qué pasa? Que la biología no es una ingeniería que ya hemos creado nosotros. La biología nos crea a nosotros. La informática, la mecánica, la robótica, todo eso sí lo hemos creado nosotros. Por lo tanto, toda la información la tenemos. Sabemos exactamente cómo funciona todo. Sin embargo, en la biología hay grandes agujeros de desconocimiento que no sabemos. Hay muchas regiones de DNA que de momento no tienen función, pero estoy seguro que dentro de 50 años diremos, hostia, pues tienen esta función. Y hasta entonces no lo sabremos. ¿Qué pasa? Esto tiene dos problemas. Bueno, en realidad tiene un problema. Induce mucho error, porque muchas veces los biólogos vamos dándonos tortas, como si fuéramos ciegos. Básicamente hacemos ensayo-error. Vamos a probar si esto funciona y si no funciona, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Debido a esto, este desconocimiento, hay dos ramas, dos pensamientos distintos dentro de la biología sintética. Uno es el bottom-up y otro es el top-down, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay dos maneras de actuar dentro de la biología sintética. El top-down es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de conocer los genes, conocer distintas funciones, qué funciona aquí, qué no. Y entonces, sabiendo yo con qué partes puedo trabajar, porque las conozco, adaptarlas a mi sistema. Adaptarlas dentro de lo que yo necesite. Si mi objetivo es producir X proteína que en una célula no se produce, que en una especie en concreto no se produce, pero en otras sí, pues vamos a ver qué es lo que hace que en el cultivo B sí se produzca y en el cultivo A no. Esto siempre es... Aquí siempre se habla de partes. ¿Qué partes? Entendiendo partes como genes, porque esto también... Los biólogos sintéticos somos muy guays y nos inventamos muchos términos grandilocuentes como partes, chasis, etcétera, etcétera, ¿no? Para los biólogos ni siquiera sabéis lo que es. Para los ingenieros a lo mejor os es un poco más fácil. Los biólogos sintéticos hablamos de partes para hablar de genes. Cada gen es una parte y cada parte tiene una función. Y cuando tú juntas varias partes, lo que tienes es un dispositivo con una meta en concreto. Tú quieres que ese dispositivo produzca una proteína fluorescente, quieres que ese dispositivo te regule un mecanismo de producción, lo que sea. Además, hablamos de chasis. El chasis es la propia célula. Yo puedo elegir distintos chasis dependiendo de mis intereses y de lo que necesite trabajar en ese momento. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un chasis que es Nicotiana benthamiana, es una planta. Pero como este chasis hay muchos otros. Ahí está E. coli, que es el más usado porque es el más, con el que más fácil se trabaja. Tienes también Saccharomyces cerevisiae, cualquiera. Es cierto que hay unos chasis más usados que otros, unos chasis más estándares que otros, pero en principio cualquier chasis es utilizable siempre que cumpla tus intereses. Por lo tanto, de arriba a abajo, yo tengo mis partes, las conozco y hago con ellas puzzles. Y intento predecir qué es lo que va a pasar, pero evidentemente hasta que no lo vea con mis propios ojos dentro de la célula, no lo voy a saber. La otra manera, que claro, es muy bonita, pero porque se mueve mucha pasta también. Esta solo la consiguen hacer los que realmente tienen mucha pasta. No sé si conoceréis a Craig Venter, probablemente algunos sí. Es uno de los pioneros en esto de la biología sintética. También tiene un barco y se va a dar vueltas al mundo con su barco en busca de nuevos organismos. Y bueno, tiene mucho dinero. Además también es el propietario de la empresa que secuenció el genoma humano, que probablemente os suene un poco más. Y claro, este hombre junto con otros muchos como George Church, etcétera, etcétera, lo que hace es se dedica a hacer una perspectiva totalmente distinta. Lo que hace es un de abajo arriba. Él dice, claro, si nosotros no entendemos la biología porque no la hemos creado, pues creémosla. Lo que hace es crear desde cero una célula. De hecho, Craig Venter, no sé si estáis un poco metidos en el tema, habréis oído las últimas noticias al respecto, que en su laboratorio se han creado células sintéticas. De hecho, ha conseguido crear la célula con el genoma más pequeño de todos. Él se dedica un poco a eso, a crear células desde cero. Y claro, si las creas tú, conoces exactamente cómo funcionan. Aunque esto no es del todo cierto, porque él usa trucos un poco chapuceros también, como en la biología sintética decimos. Ahora me gustaría hablar de unos casos que son los hitos históricos de la biología sintética para que tengamos un par de ejemplos y podáis entender cuál es el potencial de esta nueva ciencia, de este nuevo campo. Por ejemplo, la artemisina. Artemisina se utiliza para muchas cosas, pero una de las más llamativas es que se utiliza para curar la malaria, para tratar la malaria. Hasta hace no demasiado era muy caro y poco eficiente producir este fármaco, porque se extrae de la artemisia annua, que es un árbol que crece en zonas endémicas, y claro, es muy difícil y muy caro extraer a partir de este árbol porque obtienes muy poco rendimiento. ¿Qué pasa? Aquí los biólogos sintéticos vieron un negocio, porque dijeron, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, por qué este árbol es capaz de producir esta sustancia, y vamos a intentar producirla en otro chasis. Vamos a intentar estandarizar este proceso y que sea modular. Vamos a intentar meterlo en otro chasis. La primera opción, que siempre es la más común y la más sencilla, es hacerlo en E. coli, porque E. coli es una bacteria que crece enseguida, tiene resultados enseguida y además es súper fácil de manipular genéticamente. ¿Qué se hizo? Se hizo un estudio gen a gen, de investigación básica, de cuáles eran los genes involucrados en la producción de la artemisina. Una vez se sabía exactamente cuáles eran esos genes, lo que se hizo fue introducirlos dentro de E. coli. Y, aunque es cierto que a la primera no funcionó, acabó funcionando. Se producía artemisina con E. coli. Y a partir de entonces, la artemisina se produjo con E. coli. ¿Qué pasa? Que E. coli es una bacteria. Para los que entendáis un poco de esto, una bacteria es un organismo procariota. Todos los animales somos eucariotas, y por lo tanto hay bastantes diferencias, incluso a la hora de producir proteínas hay bastantes diferencias. Se trata de... las proteínas tienen ciertas características, las proteínas eucariotas tienen ciertas características que pueden suponer un problema en procariotas y al contrario. Por lo tanto, la siguiente opción fue producirlo en levaduras. Levaduras son unos hongos unicelulares que sí que son eucariotas, tienen mucho más parecido a nosotros que las bacterias. Y por lo tanto, a la hora de producirlo, es mucho más sencillo, mucho más directo y mucho más... aunque puede ser un poco más caro, al final te sale más barato porque no tienes que hacer ninguna modificación química posterior. Entonces lo que se hizo fue hacer otra vez un estudio de cómo podrían... de qué genes necesitarían para conseguir introducir la producción de la artemisina dentro de las levaduras, y introducir esos genes, a ver qué pasaba. Y pues otra vez funcionó. Esto no siempre ocurre, ¿eh? Aquí los biólogos sintéticos también nos gusta mucho soñar, y hay muchas cosas que quedan en saco roto. Pero oye, hay veces que funcionan las cosas, hay veces que... a mí me gusta hablar de que meten un triple desde medio campo, y hay veces que funciona. Otros grandes ejemplos de hitos de la biología sintética son los circuitos biológicos, ¿no? Si entendemos las células como biocomputadores, como biocomputadoras, podemos pensar que pueden ser capaces de procesar cualquier tipo de información y obtener una respuesta a esta información. ¿Qué pasa? Que para poder procesar mucha información necesitamos una especie de dispositivos que en realidad son muy parecidos a lo que nosotros conocemos como transistores, como puertas electrónicas. No sé si habrá algún electrónico en la sala, yo sé que uno sí, pero no sé más. Y claro, las puertas electrónicas lo que te permiten al final es conseguir un ordenador. Puertas AND, puertas OR, no sé si os sonarán, pero bueno, yo os lo dejo caer, ¿no? Básicamente con esto lo que conseguimos es controlar la información. De manera que yo, por ejemplo, puedo hacer todo este mamotreto que probablemente no entendáis con un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 genes. 12 genes, tampoco son tantos, no os creáis, pero con estos 12 genes yo lo que consigo es crear un multiplexador. ¡Hala! Toma, multiplexador, ahí lo dejáis. ¿Qué es un multiplexador? Un multiplexador es un dispositivo capaz de procesar cuatro señales distintas y dar una señal de respuesta como resultado. Esto os puede parecer una tontería, y a muchos les parece una tontería. Sin embargo, a mí esto me parece lo más interesante de la biología sintética: conseguir hacer de las células verdaderos biocomputadores. ¿Por qué? Porque ahora mismo a lo mejor no le veis ninguna utilidad, Pero, por ejemplo, pensad en un dispositivo capaz de medir vuestro nivel de glucosa en sangre y, en respuesta, producir la insulina exacta que necesitáis. Esto una célula lo podría hacer. Ahora mismo lo que se hace es, por una parte, medir el nivel de glucosa en sangre y luego, manualmente, el paciente se inyecta la insulina. Pues una célula lo haría sola, porque la célula sería capaz de, por una parte, medir el nivel de glucosa en sangre y, por otra parte, producir la insulina necesaria. Es decir, hay mucho potencial. Es cierto que estamos muy retrasados con respecto a la ingeniería informática y electrónica, pero hay mucho potencial en esto. ¿Cómo? Claro, porque yo hasta ahora os he hablado de meter partes, de cortar y pegar genes, pero todo esto, para realmente facilitar la faena, necesitamos estandarizarlo. Hasta ahora la tecnología de DNA recombinante funcionaba de una manera u otra dependiendo de con qué genes trabajases. Dependiendo con qué gen trabajases, de con qué plásmidos trabajases. Los plásmidos son los vehículos que nos permiten meter dentro de una célula los genes. Necesitas utilizar unas herramientas u otras. Con los sistemas de ensamblaje, que son una parte fundamental de la biología sintética, lo que se hace es estandarizar estas herramientas. Lo que tú haces básicamente es estandarizar con qué tijeras vas a cortar, exactamente por dónde vas a cortar y luego qué pegamento vas a utilizar para poder insertarlo en el vehículo genético que te permite introducirlo dentro de la célula. En este caso, el primer sistema de ensamblaje que se creó fue BioBricks, que se creó en el MIT, en Boston, y por ejemplo aquí en el IBMCP, que es donde nosotros estamos trabajando ahora, se desarrolló el sistema de ensamblaje GoldenBraid, que es específico para plantas. Y además, ahora mismo es el estándar de plantas oficial del MIT. Ahora ya ya introducimos esto, ¿no? Claro, el sistema de ensamblaje BioBricks, como os he dicho, fue el primero, ¿no?, que se desarrolló. Además, se desarrolló por los fundadores de la biología sintética, que evidentemente están en Estados Unidos. Y estos, que no son tontos, dijeron: vale, ahora tenemos el sistema de ensamblaje, podemos cortar y pegar, podemos producir partes, pero ¡buf! ¿Qué rollo es producir partes? Dijeron: ¿quién nos puede producir partes? Dijeron: becarios. Lo primero que pensaron, becarios. Dijeron: becarios. Dijeron: aún así, muchos becarios necesitaríamos, demasiado dinero. Dijeron: estudiantes. Dijeron: estudiantes. Pero dijeron: ¿cómo vas a obtener tantos estudiantes? Dijeron: un concurso. Un concurso de biología sintética. Y a partir de entonces, desde hace, creo que son 13 años o así, nosotros llevamos participando desde hace 10, todos los años, a final de verano, ya entrados en otoño prácticamente, se celebra un concurso de biología sintética en el cual universidades de todo el mundo mandan a sus mejores estudiantes allí con el único pretexto de que quieren partes, porque en realidad es lo que consiguen. Y además no solo le damos partes gratis, sino que además pagamos, porque además pagamos un pastizal por participar. Entonces son muy listos, tontos no son. Pasa. Entonces, dentro de este contexto, ahora os voy a explicar un poco en qué consiste nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto es HYPID. Estamos trabajando en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el INCP, que está aquí adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos en el laboratorio de Diego Orzaez, que es el laboratorio en el que se desarrolló el sistema de ensamblaje GoldenBraid. Y nosotros, este año, nos planteamos el problema de la accesibilidad al editado genómico de plantas. Es decir, hasta ahora los cultivos básicamente pertenecen a unos cuantos grandes semilleros, Monsanto, que además ahora lo ha comprado Bayer, y etcétera, etcétera, ¿no? Monsanto seguro que es el que más os suena, pero hay bastante más, DuPont, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto en realidad es un problema para la biodiversidad, porque al final las grandes empresas van a producir los cultivos que a ellos les sacan más rendimiento. Y aquellos cultivos minoritarios, que no son de gran interés para la mayoría, se ven afectados por esto. Esto es un problema de diversidad bastante grande. Nosotros lo que queremos es mejorar los procesos, este proceso de editado genómico en plantas, para mejorar la accesibilidad. Que todo aquel mejorador vegetal que trabaje de forma local pueda hacerlo, ¿no? Aquí tenemos una foto de nuestro equipo. Nosotros venimos en representación porque os tengo que decir que la semana que viene tenemos la deadline, la semana que viene acabamos, tenemos que tenerlo todo para la semana que viene y ahora vamos hasta arriba de trabajo. pero no pasa nada, estamos aquí, estamos vivos todavía. Entonces, nuestro proyecto, seguro que lo habéis oído hablar, porque además ha estado ahora en boca de todos, que esta semana sonó el Nobel de Mojica como posible premio Nobel, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es utilizar el sistema CRISPR-Cas9 para mejorar este editado. ¿Cómo funciona CRISPR-Cas9? Que igual esto no lo sabéis y está bien saberlo, que esto al final es cultura. CRISPR-Cas9 es un sistema de editado que tiene básicamente dos elementos. Por una parte hay una proteína que es la Cas9, que es la endonucleasa, es el elemento efector, el que efectúa la mutación, y por otra parte tenemos un guía, ¿no? Que es el RNA guía, que es la parte que nos permite programar exactamente dónde se va a producir esta mutación dentro del gen. Nosotros lo que hacemos es diseñar este guía para que se una a la Cas9 y guíe exactamente a la diana que nosotros queremos, que es la diana genética. Entonces lo que pasa es, una vez nosotros introducimos por una parte el gen de la Cas9, el gen del guía, y lo que sucede es que se junta y ¡pup!, llega aquí, produce una mutación y ya tenemos el gen mutado. Con esto lo que conseguimos es una modificación a la carta prácticamente. Lo que se hace hasta ahora, que probablemente algunos lo sabrá, pero bastante gente no, es utilizar bombardeo con isótopos de cobalto para modificar plantas al azar. Yo lo que tengo es mi variedad, una variedad la que sea, y yo quiero que esa variedad, por ejemplo, una variedad de tomate, y quiero que esos tomates sean más rojos. Que además, esto es cierto. Una de las grandes líneas de investigación en cuanto a mejora genética de tomates es que sean cuanto más rojos mejor, porque venden. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo haces mediante bombardeo de cobalto, lo que estás haciendo es meter mutaciones al azar, al azar, al azar, al azar. Y tú luego lo que tienes es un invernadero lleno de 1000 plantas, y luego vas a tener que ir una a una buscando qué tomates son más rojos. Y dices, vale, estos tomates son más rojos, pero ¿qué pasa? Que estas mutaciones son al azar, y no tienes por qué haber modificado solo el tomate en cuanto a su color, que de hecho es lo que ha pasado. Puedes haber modificado también el tomate en cuanto a su sabor, porque seguro que estoy convencido que todos vosotros pensáis que los tomates de ahora no saben igual que los de antes. Estoy convencidísimo. Y eso es por culpa de eso, porque las mutaciones se hacen al azar, es un símil, básicamente lo que hacen es lanzar un misil para matar a una mosca, y lo que consiguen es matar muchas, y hay moscas que no quieres matar. Y esto, con este sistema, se acaba. Es un sistema dirigido, sabes exactamente lo que estás haciendo. Es, digamos, un ladrón de guante blanco. Además, hay un problema, y es que en plantas es muy difícil introducir este sistema. ¿Por qué? Porque la Cas9 es una proteína muy grande. Introducirla dentro de una proteína, de una célula, es muy complicado. Lo que nosotros hemos hecho es dividirla en dos y conseguir a través de dos vehículos distintos que funcione. Esto en realidad es una bomba. Preferiría que os callaseis. Pero bueno, además estos resultados los hemos obtenido hace muy poco tiempo, de hecho hará un par de días o así, ayer o incluso hoy. Y bueno, funciona. Lo único que tenemos que hacer es, esto es biología sintética de verdad. Nosotros hacemos un diseño, queremos que esta proteína, en vez de producirse en su unidad completa, la producimos en dos unidades distintas. Además le hemos añadido unas secuencias que funcionan de pegamento, ¿no? Y lo que hacemos es que se unan y formen la proteína completa. Esto, biología sintética, señores. Tienes dos partes que las has hecho estándares y modulares. Has añadido partes que funcionan de pegamento, que de hecho son estándares. Esas no las hemos producido nosotros, las partes de pegamento ya estaban descritas. Y lo que hemos conseguido es que funcionen plantas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Hemos utilizado lo que se llama sistemas virales. Algunos de vosotros seguro que os está empezando a sonar mal eso de virus, pero los virus de plantas no nos tienen por qué afectar a nosotros, de hecho no lo hacen, no os preocupéis. Y además funcionan muy bien como vehículos de introducción genética. Como podemos ver aquí, esto queda muy chulo, queda muy guay. Estos son plantas con hojas fluorescentes. Somos así, jugamos a ser dioses. ¿Qué pasa? Que como podemos ver aquí, necesitamos utilizar dos tipos de virus distintos, por un motivo. Como veis aquí hay una especie de moteado, ¿verdad? Aquí hay moteado verde, y allí hay moteado verde y rojo. ¿Qué pasa? Que esto lo que significa es que un tipo de virus solo infecta a una célula y no permite que el mismo tipo infecte a la misma. Esto se llama fenómeno de exclusión viral. Esto se debe a competencias moleculares entre el mismo virus. Es decir, que si yo infecto a un virus con una planta, ese mismo virus no va a poder infectar a la misma planta. Esto es un problema, porque a nosotros nos causa un problema evidente, porque nosotros tenemos dos unidades, ¿no? dos mitades de Cas9, y las tenemos que meter de alguna forma. Entonces lo que hicimos fue buscar un segundo vehículo viral que no tuviera este obstáculo de exclusión viral para poder hacerlo. En este caso, aunque no tenemos aquí las imágenes, por desgracia, lo que veríamos con estos dos virus sería la hoja totalmente verde. Creo que además se ve totalmente verde y totalmente roja, ¿no? Hay que, como ves, moteado de verde y rojo. Y esto, en principio, puede pareceros algo bastante sencillo, pero a mí esto me parece un tiro de 3 desde medio campo, de verdad. Pasa. Más. Y ya por último, para acabar un poco la guinda del pastel, pero claro, aquí me estoy riendo mucho de los ingenieros, de los informáticos, etcétera, etcétera, pero en realidad los ingenieros informáticos tienen un papel fundamental dentro de la biología sintética y sobre todo una característica de la biología sintética es el open access. Quieren que la biología sintética llegue a todo el mundo, ¿no? Y nosotros hemos pensado que una manera de hacerlo, porque claro, tú llegas a un laboratorio y lo tienes todo a mano. Tienes las pipetas, tienes la centrífuga, electroporador, termociclador. Algunos ni siquiera sabéis lo que es esto, ¿no? Pero esto es muy, muy caro. Esto es carísimo. Podéis decirme un precio y os vais a quedar cortos, lo puedo asegurar. Pues nosotros lo que hemos hecho es introducir todo eso dentro de un maletín, aunarlo todo. Tenemos todo lo necesario, además hecho totalmente documentado, porque además está en nuestra página web, que la podéis, si buscáis IGEM UPV 2016, la tenéis. Todo hecho a mano, prácticamente, de la forma más barata posible, pero siempre que funcione. Evidentemente, no todo funciona, porque somos estudiantes y es un proyecto de verano, tampoco vamos a pasar, no somos dioses. Pero con esto lo que conseguimos es un poco acercar el laboratorio a todo aquel que no tenga la inversión necesaria para poder hacerlo. Y esto es nuestro proyecto. Espero que os haya gustado la biología sintética y nada más, si tenéis alguna duda, yo encantado de responderla. Por favor, un momentito. Venga, que volvemos y empezamos a grabar. Venga, a ver, por favor, los que tengan alguna pregunta que hacerle... Bueno, esperar un segundo que ya sale espontánea. José. Perdón un momento, las preguntas yo las repetiré en cortito para que se grabe bien. Esta va a ser un pelín larga para que la repitas. Bueno, lo primero, felicidad por el trabajo que tenéis. Me encanta realmente que los alumnos y la gente que está empezando tenga tantas ganas y que empiece a hacer cosas. Me parece estupendo, ¿vale? Así que lo primero es... felicitaos por estar en este tema o en cualquier otro, que significa que os estáis moviendo, porque realmente a mí me parece que lo más que se puede aprender en la universidad es eso, a buscarse la vida y a moverse, y eso espero que tengáis cuidado. Así que eso es lo primero. Pero luego, como ya soy un poco más mayor que vosotros, hay algunas cosas que he visto, por ejemplo, algunas puntualizaciones. Venter no secuenció el genoma humano, ¿vale? Venter secuenció parte del genoma humano y luego cogió la parte pública, se juntó todo, pero claro, que decir que el genoma humano fue una iniciativa privada me duele un pelín. Necesitaron la parte pública, cada uno utilizó una estrategia, la de Venter fue más arriesgada, pero al final fue la combinación de ambas la que acabó dando lugar. Lo que sí que es cierto es que se secuenció su genoma y es una de las referencias que hay. Ya le vas a poner una referencia porque sea tú. Luego, has estado hablando de informáticos y de biólogos moleculares, y es que resulta que yo era biólogo molecular en mi juventud y ahora trabajo sobre todo en informática. Entonces, me siento mencionado, aludido por partida doble. Yo creo que repartido para ambos. Así que... Entonces, algunas cosas que Yo esto lo he hablado muchas veces con Diego Orzaez y a mí lo de la biología sintética no me acaba de convencer. No me acaba de convencer por lo siguiente. Me parece que habéis desarrollado métodos para hacer ingeniería genética, y esto sí que lo has descrito muy bien, lo que es ingeniería genética. Los ingenieros genéticos se llaman a sí mismos ingenieros genéticos porque la palabra es como muy rimbombante, pero en realidad lo que hacen es corta y pega y ya veremos lo que sale. Pero es que el problema es que llegar mucho más allá en biología es muy difícil, porque estaría muy guay realmente conseguir piezas estándar y piezas que tú sepas lo que van a hacer, pero cuando tú empiezas a manipular seres vivos, la estandarización no es posible. No es posible porque te van a salir por donde les parezca, y esto es debido a que se han creado mediante selección natural por evolución, y eso crea máquinas que están completamente entremezcladas. Es lo último en modularidad, quiero decir en antimodularidad, está todo mezclado. Tú coges una proteína de un ser vivo y no es una pieza que hace una función. Los genes no tienen una función normalmente. Los genes tienen una función molecular y acaban participando en muchos procesos biológicos. Entonces, cuando tú manipulas una cosa en un ser vivo, no sabes muy bien qué es lo que le va a pasar. Incluso, aunque se hagan cosas más o menos sencillas como expresar una proteína, nunca sabes por dónde te va a salir. Igual la proteína resulta que es tóxica para el bicho y precipita, o igual resulta que el bicho tiene otra proteína que la digiere, o igual esa proteína tiene una actividad enzimática o es un factor de transcripción y le afecta al bicho de otra manera. Entonces, a priori saber lo que vas a hacer es muy difícil, y te pongo dos ejemplos y espero que a ver si me los puedes discutir. Pero uno es, Venter no ha hecho ninguna vida artificial. No, eso es lo que él publicó. Bueno, eso es lo que él ha copiado el genoma que ya estaba, ha quitado unos cuantos genes y lo ha sintetizado desde cero. Pero claro, sintetizar desde cero, para que vosotros creáis, es como si yo digo, no, yo he escrito el Quijote. Coño, no, lo que has hecho es cogerlo y copiarlo. Y has quitado los trozos aburridos estos en donde divagan sobre cuentecillos, ¿vale? Eso es una. Y otra es justamente el ejemplo que has puesto del color del tomate, que es un ejemplo que viene muy a colación. Tú has dicho, es que claro, los tomates han perdido el sabor porque no se ha controlado muy bien cómo, ¿cómo te diría yo? Cómo se ha hecho la modificación genética. Pero, por ejemplo, en el IBMCP se ha clonado un gen de tomate que precisamente tiene que ver con el color del tomate. Se llama el gen que controla un carácter en el tomate, se llama los hombros del tomate. Y esto es, hay tomates que habréis comprado una vez que tienen la parte de arriba de color verde, ¿vale? Y esto es porque hacen la fotosíntesis en esa parte. Y entonces es muy difícil, bueno, es más difícil cuando está uno produciendo tomate saber cuando madura el tomate debido a que tienen ese color verde. Entonces, una de las cosas que han hecho los mejoradores es, pues quitamos el gen, ¿vale? Se quitó el gen y hoy en día casi todas las variedades de tomate no tienen el color verde. Eso, de cara a la producción, está muy bien, es un carácter que está muy bien porque es más fácil de controlar la maduración, pero como los seres vivos son muy complicados, resulta que el tomate hace algo con ese color verde, y es hacer la fotosíntesis y crear azúcar. Entonces, cuando tú le quitas ese gen, estás quitándole sabor. Y no puedes desligar una cosa de otra, están juntas porque es que ese carácter hace varias cosas. Y eso es algo general que pasa en todos los seres vivos, y además este caso es de un solo gen. Y la demostración de todo esto es que cuando realmente se ha intentado hacer biología sintética, que ya digo, me parece alucinante cómo se hace ingeniería genética realmente hoy en día, eso creo que es un avance tremendo, ¿vale? Porque facilita mucho el trabajo de laboratorio. Pero cuando realmente dicen, vamos a hacer tal ruta, no vas a hacer tal ruta, vamos a probar, a ver, luego veremos dónde la hemos cagado y la arreglaremos, que es lo que hemos hecho toda la vida de Dios en el laboratorio. Esto viene... Un segundo. Agradecer que ha sido una pregunta corta. Por favor. Los demás extenderos más, no os preocupéis. A ver si Iván tiene lo que queréis. ¿Qué preguntaba? ¿Sí? Sí, sí. Mire muy bien lo último que has dicho, porque uno de los de las citas que los biólogos sintéticos les encanta nombrar es una de Feynman, no sé si la conocerás, que es un físico, que en su pizarra, después de muerte, se murió, desgraciadamente la vida es así, se murió, y en su pizarra encontraron una cita en la que ponía: lo que no puedo construir no lo puedo entender. Entonces esto viene muy bien porque en realidad los biólogos sintéticos lo que hacen es, primero lo diseñan todo en sílico, en el ordenador, y luego lo prueban, porque evidentemente hasta que no lo pruebas no puedes saber si funciona. Y si no funciona, pues entonces ya empezarás a pensar en qué es lo que ha fallado, porque hasta que no lo haces, es eso, hasta que no lo creas no vas a comprender exactamente cuáles son los mecanismos que están regulando ese proceso. En cuanto a los chasis, tienes toda la razón, se está trabajando en esa línea. De hecho, hay muchos proyectos IGEM que van básicamente de estandarizar chasis, que se dedican básicamente a buscar nuevos chasis que sean mejores que los que hay hasta ahora, o a caracterizar mejor, por ejemplo, E. coli. Básicamente, hay proyectos IGEM enteros, un verano entero, trabajando en caracterización de E. coli, de por qué un promotor tiene más fugas que otro, o cosas de estas. Y son proyectos que en realidad a lo mejor no te parecen nada llamativos, pero son muy, muy útiles. Y es cierto, y lo del tomate también es cierto, pero al fin y al cabo esto es biología, ¿no? Es vida, no la entendemos toda, ojalá la entendiéramos todas. ¿Alguna pregunta más, así cortita? Rafa. No, la pregunta es la siguiente. Yo estoy de acuerdo con que la biología sintética plantea una serie de problemas extraordinarios de lo que es la biología y que empezamos al ser vivo, eso no hay ninguna duda. El problema fundamental es que es muy difícil en este momento llegar a conclusiones, porque como tú me has dicho, lo que teóricamente llamamos como el DNA basura representa un sistema que no sabemos exactamente lo que hay dentro de todo eso. Eso plantea los problemas de que un gen como tal puede actuar en unas condiciones, pero en otras condiciones el ambiente va a cambiar totalmente la respuesta que tenemos. Entonces, sencillamente, coger esas piezas que conocemos actualmente no nos garantiza que después el sistema va a funcionar. Totalmente. Precisamente por eso, ¿no? De todos modos hay que reconocer que la idea de la biología sintética plantea una serie de ventajas absolutamente extraordinarias. Yo quisiera hablar, y pues, quizás tú lo puedes plantear, el problema de Luis Serrano con el experimento que planteaba de las células estas transformadas, y que le concedieron esa cantidad de dinero tan enorme que le concedieron por parte de la Unión Europea. Si no lo sabéis, se proponía una célula que podía entrar dentro de las células humanas, y esa célula que teníamos nosotros, un micobacterio o cualquier otra cosa, de tal manera que en condiciones normales podía cada célula humana tener 4 o 5 células de esas pequeñas modificadas genéticamente. Por ejemplo, capacidad de sintetizar un antibiótico, capacidad de sintetizar insulina, de tal manera que ese señor no necesitaba ya nunca más volver a tomar un antibiótico. Cuando tuviera una infección, automáticamente sus propias células sintetizarían el antibiótico reaccionando actualmente de esa manera. O insulina o cualquier otro principio activo. O sea, yo creo, no sé exactamente cómo ha quedado este experimento, porque no sé si vosotros lo sabéis cómo han quedado, pero creo que ha sido modélico porque ha sido uno de los pocos españoles que han conseguido una financiación especial con respecto a este tema. Pero de todos modos, lo que quiero decir es que es el principio de la biología sintética, y que lo que hay que esperar es que, como hoy muy bien nos dicen ellos, que en este momento estamos esperando que vayamos a conseguir cosas que realmente nos demuestren lo que son los seres vivos que hasta este momento no sabemos. Habréis visto que lo de biología sintética consigue sintetizar. Hacen intervenciones cortitas para que no tengamos problemas. Oye, yo soy lo corto, tío. Bueno, es eso. Rafa Santandreu tiene pendiente una charla sobre genética y sobre microbioma, o algo así. No sé si le quieres decir algo. Sí, claro, que como bien tú has dicho, en realidad un problema fundamental de la biología sintética es que falta información, falta conocimiento. Y ahí hay una base que es investigación básica, ¿no? que es necesaria, y que hasta que esa investigación básica de base no esté hecha, la biología sintética no va a poder avanzar más allá. Eso es así, es un problema, pero tenemos que trabajar con él. Es que yo no acabo de entender muy bien, pese a que me gusta todo esto mucho, cuál es la diferencia, y igual voy a abrir un debate muy grande, no lo sé, entre la biología sintética y la ingeniería genética. Porque realmente la biología sintética utiliza técnicas de ingeniería genética, claro. O sea, todas, o muchas. Pero que tiene más la biología sintética que no tiene la ingeniería genética. A ver, básicamente es un cambio de perspectiva, ¿no? Tienes que pensarlo de una manera mucho más ingenieril. Además, aparte de todo esto, si estás metida en el tema, ¿no?, de ingeniería genética, sabrás que para meter dentro de cualquier plásmido, el que sea, un gen, tienes que ir al mapa genético, buscar exactamente qué enzimas de restricción tiene el multicloning site, ¿no?, el sitio de clonación, y ver qué sitios de restricción tienes en tu gen que puedas utilizar. Esto pues, es distinto para cualquier vector y para cualquier gen. La biología sintética aboga por algo totalmente, lo contrario, que es utilizar siempre las mismas enzimas para poder ir juntando partes de forma sistemática y agilizar y simplificar protocolos, para que al final todo el mundo pueda hacerlo de manera sencilla. Al final somos humanos y los errores existen, y simplificar protocolos siempre viene muy bien y evita luego errores experimentales que pueden ser fallos garrafales. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia entre la ingeniería genética y la biología sintética. Además, luego también es un cambio de mentalidad, porque no es ver simplemente la ingeniería genética como voy a manipular genes para que esta célula produzca un tipo de proteína u otro con una característica distinta u otra, sino se trata de utilizar las células como verdaderas, como bien he dicho antes, como verdaderos ordenadores. No se trata de que produzcan una simple proteína, sino de que hagan funciones totalmente completas, como pues eso, identificar una infección y producir antibiótico en respuesta. Ese tipo de cosas, de procesar la información y obtener una respuesta, obtener una producción de una molécula de respuesta, son cosas que en la ingeniería genética se plantean muy poco a menudo. O sea, que es parte de ingeniería genética, pero más guay. Ellos son más guay. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. Sí. Por lo que estoy viendo, bueno, lo planteéis más o menos a medio plazo desarrollar una serie de maletines, de herramientas para que el ingenierillo agrónomo vaya por ahí manipulando unas plantas y hacerse el dueño del mundo. Más o menos, algo así. Que, ¿qué perspectivas hay así a medio plazo? A ver. Palabra, sacar el grado y luego ya se... Yo veo que es un interés económico porque podemos negociar, ¿eh? No, soy biólogo alejado de la biología. Al fin y al cabo esto es un proyecto de estudiantes. Entonces, si recibimos financiación y estamos en la disposición de seguir trabajando, seguiremos. Pero también tenemos que entender que hay que estudiar, ¿no? Que cada uno está haciendo lo suyo y hay que seguir con nuestra formación. Entonces, a medio plazo, de momento, no hay nada claro. Si recibimos el suficiente interés, pues entonces empezaremos a discutir si vale la pena meterse en ello o no. Hasta ahora, interés de grandes empresas, pues hemos hablado con varios semilleros y ya está. Pero tampoco tenemos mucho más. En principio, el público, como tú bien has dicho, es eso. Ingeniero agrónomo de turno, mejorador vegetal, que tiene pues los recursos limitados, lo que sea. No hemos hablado de precios, pero, por ejemplo, el electroporador que hemos hecho cuesta 60 euros. Yo creo que el que maneja un poco de bolsillo de laboratorio sabrá que un electroporador no cuesta 60 euros. Entonces, va más por ahí, va más por hacer accesible a todo el mundo la tecnología de un laboratorio. Evidentemente, no es tan buena, no es tan segura, tan segura sí, pero no tan eficaz, tan fiable, exacto, como material de laboratorio, pero que está hecho a mano. Danos un poco de tiempo y lo mejoramos. Hablaba simplemente, dices, en el ambiente, como vosotros, pues habrá otra gente que hará desarrollos parecidos y demás. ¿Qué se piensa de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo estará la cosa? ¿Cómo puede evolucionar el mercado? Cosas así, ¿no? Ahora mismo hay una iniciativa parecida que se llama Ventolab, pero va más dirigida a laboratorios en general y también a formación en institutos y tal, para que los estudiantes puedan hacer sus cosas, ¿no? Correr un gel, hacer ese tipo de cosas. Nosotros lo planteamos más como un producto especializado para la mejora genética de plantas, porque presentamos las herramientas necesarias para hacerlo. Bueno, como nosotros los mejoradores, en esta parte somos la mayoría mejoradores genéticos de plantas, si esto lleva... sigue avanzando y se sigue desarrollando, que me parece muy bien, que 3, y esto cuando di las bases fundamentales, se toparía con las trabas que tengo de los transgénicos. ¿Puedo responder? En realidad no, precisamente porque la Cas9 se evita ese problema. Nosotros lo que planteamos es un sistema de mejora genética en el cual tú introduces el gen de la Cas9 mediante sistemas virales. Estoy hablando un poco más específico para que ya me entiendan, pero básicamente estamos hablando de los vehículos con los que metemos los genes del sistema CRISPR-Cas9 dentro de la planta, ¿vale? Mediante este tipo de vehículos lo que conseguimos es, por una parte, meter los genes, ¿no?, del sistema CRISPR, hacer la mutación y luego podemos tratar por ejemplo, cogiendo meristemos apicales o cogiendo meristemos axiales para regenerar una planta nueva en los cuales en principio las partículas virales no llegan. Si a mí, por ejemplo, no me tienes que convencer porque... Claro, pero ¿qué es eso? Pero por ejemplo, por ejemplo, o Greenpeace, una empresa de este tipo... Ajá, pero en realidad técnicamente... Ya, pero técnicamente se salta la legislación y hasta ahora no hay nada sobre esto. De hecho, el debate en la Unión Europea se está posponiendo y posponiendo y posponiendo, y creo que al final van a hacerlo de aquí 2 años vista o algo así, sobre mutaciones con CRISPR, o sea, mejora genética con CRISPR, porque en realidad tú no tienes ningún gen nuevo dentro del organismo. Tú lo que tienes es simplemente una mutación puntual, cierto que generada con el sistema CRISPR, pero al final el gen no se queda en el organismo. Entonces en realidad técnicamente no es un transgénico, se salta la decisión. Una nimiedad. No, porque aquí hay gente que de ciencia sabe 100.000 veces más que yo, y simplemente cuando oigo hablar de genes y de mutaciones me aparece la interrogante de las interacciones, que en la vida todo es interacción, en ese sentido me aparecen 100.000 incógnitas, pero eso sabéis más vosotros. Pero yo lo que quiero es romper una lanza por el color del tomate, es decir, o sea, no se puede quitar el verde de determinados tomates que lo tienen muy bien combinado con el rojo, o sea, y no morir o sea, como consecuencia de semejante atropello, ¿no? O sea, pensaros cuando hacéis esas cosas. Creo que José va a hacer otra pregunta cortita. No, es una pregunta, es una aclaración, porque es posible que en este debate la gente no haya entendido muy bien de lo que estaban hablando, del absurdo que estaban hablando. La cuestión es, si tú tienes dos organismos exactamente iguales, que no se pueden distinguir de ninguna manera, son idénticos, pero uno ha sido creado en el laboratorio mediante ingeniería genética y el otro se ha creado espontáneamente por una mutación en el campo, por ejemplo, son exactamente iguales. Uno en la Unión Europea es una mutación que se puede vender tranquilamente porque no tiene ninguna restricción, porque es natural, y el otro tiene una legislación que hace imposible comercializarlo en la Unión Europea. Es completamente imposible. Entonces lo que se está hablando es, ¿llegarán a la conclusión los abogados de que si los organismos son exactamente iguales, igual habría que tratarlos por igual, independientemente de quién carajo lo haya hecho? Parece ser que en la Comunidad Europea eso es un problema que por el momento ya veremos cuando se resuelve. Mientras tanto, en Estados Unidos ya han dicho, joder, si es lo mismo, es lo mismo. Y entonces la USDA, que es el organismo que regula esto en Estados Unidos, ha dicho, no hay ninguna forma de distinguirlo, por lo tanto legalmente los tenemos que tratar por igual, ¿vale? Espero que estamos hablando. Al hilo de lo que comenta José, en el caso, por ejemplo, de Greenpeace en Europa tiene el manifiesto antitransgénicos en el primer lugar y en su cabecera, y en Estados Unidos está escondido en el 8º lugar de un submenú que nadie lo ve, y allí no es un problema los transgénicos para Greenpeace en Estados Unidos, mientras que en Europa sí. ¿Alguna pregunta más? Hombre, Rafa, ¿te le vas a preguntar? Primero dos cosas. La primera cosa es darle la enhorabuena a los estudiantes, que dicen que son estudiantes obviamente, por el trabajo tan fenomenal que estáis haciendo. Yo creo que es una cosa importantísima. Y la segunda, insistir en la gran importancia que ha representado la CRISPR-Cas9, como lo decís vosotros, ¿no? Porque sí que ha representado un cambio tan significativo que todo el mundo estábamos esperando que a Mojica le hubieran dado el premio Nobel, pero tengo que decirle también que el año pasado, cuando a las dos principales investigadoras de este tema se les concedió el premio Princesa de Asturias, a Mojica en España tampoco se les reconoció. O sea, por lo tanto, creo que aquí sí que hay un factor importantísimo de lo que puede representar y que quizás vosotros sabéis nosotros. De todos modos, tengo que daros que enhorabuena por lo que habéis presentado. Enhorabuena, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Mira, por allá hay una. A ver. Yo no soy científico, pero me interesa bastante la ciencia. En este caso, no soy informático, tampoco antes no he levantado la mano, pero me interesa mucho la informática. Entonces, la pregunta un poco es, si no es un poco pretencioso, intentar tratar la biología de la misma manera que se trata la ingeniería informática o electrónica, teniendo en cuenta que la electrónica y la informática son, digamos que se han desarrollado a partir de abstracciones que hemos hecho nosotros, la lógica fundamentalmente, y la biología es algo que nos hemos encontrado ahí, como decía antes, que es mucho más complejo, ¿no? Que, pues eso, digamos un programa informático, tú diseñas la función, sabes lo que hace y ya está. Una puerta lógica, diseñas la función, no hay vuelta de hoja, pero en este caso es un poco más complejo que todo eso. Entonces, también sé que, porque me acaban de decir que la biología sintética es un campo que está en pañales. Tal vez de aquí 40 años, pues resulta que la pregunta que estoy haciendo es absolutamente irrelevante. Pero, claro, igual resulta que es que no podemos aplicar esa perspectiva a este campo, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, yo quería comentaros que esto después se edita en vídeo y se edita en iVoox. Entonces, las intervenciones de allá, que aquí se oyen bien, luego no se oye nada. Y entonces hay un murmullo, y entonces cuando este señor responda, la gente va a alucinar. Está preguntando la diferencia entre los constructos que se hacen en biología y el comportamiento de biología con respecto a ingeniería. Antes le comentaba a Iván que los términos ingenieriles se toman de la mecánica, y cuando dicen parts, están hablando del inglés y son piezas. Ellos trabajan sobre piezas y chasis y están asemejándolo a como si montasen un coche con ingenieros mecánicos. No van a salir un Forte, pero bueno, eso no lo cuenta Iván. A ver, espera, porque esta respuesta a un ingeniero le ha dolido, no sé bien por qué, pero te la va a responder él. A ver, realmente, en cuanto a informática, que es algo más abstracto, así como matemáticas, la pregunta, mi respuesta no va dirigida, pero en cuanto a otros tipos de ingeniería, como pueda ser la mecánica, si nos comparamos en biología sintética con los inicios de la mecánica, nos damos cuenta que en un momento cuando cogieron cobre y lo mezclaron con, creo que es zinc, uno de estos, y te da bronce, no sabían que les iba a salir. Este año, eso. Pues les salió un poco, pues fíjate, lo mismo pasa en biología sintética. No conocen todas las condiciones y por eso no pueden extrapolar también hacia el futuro. Pero conforme se va desarrollando la técnica, se pueden hacer predicciones mucho mejores. Me gustaría matizar una cosa, bueno, decirle una cosa a este caballero, y es en cuanto a biología sintética, el término de estabilidad, relacionándolo otra vez con ingeniería. Hay que tener muy claro qué se va a diseñar y en qué condiciones va a trabajar. No es lo mismo, por ejemplo, este vaso, ¿vale? Que ahora tiene una forma y funciona pues muy bien, pero si ahora cogemos este vaso y lo ponemos en un horno a 2000 grados, se va a fundir y va a perder toda su función. O sea, hay que tener muy claro dónde se va a estar trabajando y en las condiciones. Y bueno, espero que te haya contestado un poco y a ti también. Perdón. ¿Alguno más? Pueden meter con ellos, insultarles, mira. Sí, a mí me gustaría saber en el equipo qué tipo de disciplinas tenemos, porque tenemos un ingeniero, psicólogo, por favor, podríamos saber. Han preguntado a ver el equipo, y entonces tenemos durante la presentación ha salido la foto del equipo y nos va a decir cada una de las especialidades de los miembros y miembras del equipo. A ver, nosotros precisamente somos un equipo muy multidisciplinar. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos desde biotecnólogos, que somos la mayoría del equipo en realidad, pero tenemos de todo. Somos 1, 2, 3, 4... Los nombres, no te cortes. Claro. Tenemos a Dioge, a Alicia, este soy yo, Iván. Tenemos a Álvaro y a Niki, que somos biotecnólogos. Luego tenemos a Alba, que es ingeniera biomédica. Tenemos a Xavi, que es el que acaba de responder, que es ingeniero industrial. Tenemos a Frank, que es ingeniero informático, que sí, que lo metemos con él un poco. Y luego tenemos también a Nobel, que es ingeniero electrónico. Y luego también tenemos a otro chico que desgraciadamente no sale en la foto, pero que es informático, que por eso no sale. Es el que estaba haciendo la foto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Nada, bueno. Si no hay más preguntas, a pesar de todo con la cervecita podéis decirle algo más, insultarlos, animarlos, lo que queráis. Citaros para la próxima charla, que os diremos la fecha, va a ser sobre mecánica cuántica. Algo divertido, os podéis traer la caja de herramientas, va a ser en noviembre, la fecha era el 19, creo que. 18 o 19 de noviembre, 18 de noviembre, perdón. Que no sé de qué me suena la fecha, pero bueno, ese día y ya está. Muchas gracias a todos por venir.